Hola, molt bona vesprada. Gorgui Lamine Sow. Recorden el nom, és ese jove senegalès que viu a Gandia i que treballa venent artesania a Dénia. Sí, ja sabran de qui parlem, ese jove que es va convertir en un moment en un heroi perquè va rescatar de les flames en un incendi de sa casa d'una persona, d'un home que anava en cadira de rodes, no podia fugir, ell no va dubtar, va pujar fins al balcó i el va traure en braços. I això s'ha convertit en un heroi i farà que puga regularitzar la seva situació així, a Gandia. De moment ja està empadronat i ja des de l'Ajuntament de Dénia s'ha iniciat el tràmit per a sol·licitar que regularitze la seva situació i ja podrà treballar tranquil·lament i treure endavant i viure tranquil·lament amb la seva parella i el seu bebè de 7 mesos. Així és que ell, Gorgui Lamine, és el protagonista. Volem conèixer la seva història i què ha suposat ara ese canvi de direcció que ja podrà viure tranquil·lament ací a Gandia. Ja ens posem en marxa en el test de magazín a Telesafor i estem ací en l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia i ja ho han escoltat fa uns momentets, uns segons. Anem a conèixer la història de Gorgui Lamine Sow i de la seva parella, Gana Gallaga. Ells són de Senegal, porten ja un parell d'anys així en Espanya i han decidit estar així, viure a Gandia. Ell se ha convertit en todo un héroe. I està con nosotros, Gorgui, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gana, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, supongo que ya estarás acostumbrado a que te llamen el héroe. Estarás acostumbrado, supongo que contento, ¿no? Claro, muy contento para hacer cosas que no se pensaron ahora. Sí, claro. Por cierto, has salido en todos los informativos con la camiseta de Superman. Sí, claro. ¿La utilizas? ¿Te la pones? Sí, ese, yo lo guardo en mi maleta. Ese, sí, muy bueno para mí, claro. Ese, bueno, vamos a recordar. Bueno, Gana, tú supongo que encantada de la vida y satisfecha de tu chico, ¿pasaste miedo en algún momento? ¿Cómo te enteraste de lo que pasó? ¿Te lo contó él? Sí, contó, cómo se ve una vida de gente, muy bien, a mí me conté. Bueno, vosotros vivís en Gandía. Sí, yo viví 2 años, luego cambié mi padronamiento en Madrid. Ahora está aquí padronamiento junto con Gandía. Sí. Ya se ha solicitado, se ha tramitado ya la solicitud para regularizar tu situación. Eso es muy importante, porque coméntanos, ¿tú llegaste directamente a Madrid desde Senegal? Sí, de Senegal hasta ya. No, para venir aquí a España llega muy tarde. Paso Senegal, Ecuador, Perú, Cusco, hasta Brasil. También Brasil hasta Argentina, luego aquí España. Ya, sí, ocurrió mucho para llegar aquí. Mucho y un camino muy, muy duro, muy supongo. Duro, sí, muy duro, ese muy duro. Tarda mucho tiempo también. Uh-huh. Sí. Claro, y ahora ya hay luz al final del camino. Sí, creo que sí. os preguntaba, vosotros sois de Senegal, pero no sois del mismo. Bueno, estamos oyendo porque ha venido con el bebé. Creo que tiene 7 meses, ¿no? Sí. 7 meses. ¿Cómo? El 25 de agosto, el 12 de octubre en Madrid. ¿Cómo se llama? Leiso. Está ahí escondidita, está calentita, a resguardo de su madre. Vosotros sois de Senegal, pero no sois del mismo sitio, ¿no? ¿Sois de diferentes lugares de Senegal? Soy de Touba Guimindi, en Dakar, Pekín, sí. Una cosa, ¿y os habéis conocido aquí? ¿En Madrid? Sí, Madrid, con una fiesta. Sí. Y desde el primer momento flechazo, ¿no? Sí. Bueno, una cosa, decidís venir aquí a Gandía y aquí, ¿tú viniste directamente aquí a Gandía o como él también has estado en varios sitios? Sí, ahora vive como junto aquí. ¿Y antes de aquí Gandía? Gandía, antes Madrid. Madrid también. Sí, ahora vive junto. Y una cosa, está empadronado ya en Gandía, vivís en un piso que la verdad compartís piso con otros compañeros de Senegal, ¿no? Sí, claro. Hay un senegalés, coge un piso,
Luego cuando viene aquí coge una habitación junto con las mujeres, sí. Sí. Ahora supongo que todo más fácil porque tú vendes artesanía en Denia desde hace mucho tiempo, desde el principio de estar aquí. Sí, hace mucho tiempo. Mejor para ir a vendedor en Denia, mejor aquí. Tengo problemas para autobuses. Claro. Sí, todo el día, si no, más rápido no tú vas a perder los autobuses. Claro. Sí, porque para parar los niños, luego la mujer llega tarde siempre. Sí, mejor para ir a Denia. Sí. ¿Qué ocurrió ese día en Denia? Que fue el momento que te convertiste en un héroe. Rescataste a un señor que iba en silla de ruedas, que estaba en casa, que estaba en llamas, un incendio en su casa. Relátame, ¿cómo sucedió todo? ¿Tú supongo que pasabas por allí? Sí, yo siempre no quiero molestar a la gente, porque tengo un poquito de educación de mi país. Cuando, aparte de comida a la mañana, luego hay un poquito más tarde, a la 1:30, la gente viene para comer. Cuando salida, yo prefiero esperar. Cuando comida termina, vas para vender. Luego, yo paso por otro lado para esperar poco. Cuando termina, yo continúo. Luego, yo he visto un poquito largo fuego. Te dice, ese. Creo que hay algo que pasa. Vas, mira lo que pasa. Cuando viene, yo he visto un poquito de gente con hombre, creo para ayudarlo. Sí. Cuando viene, no pregunta nada, solo deja mi cosa en suelo y subir. Cuando sube, yo escucho algún botón de gas que es. Luego, te le digo, mejor para mí, dame tu mano para ayudar. Me ha dicho, no levanta nada. Luego, yo tengo algo muy fuerte, más que en el momento. Tengo algo más fuerte que ayudarlo. Luego, cogerlo y bajar con él. Sí. Lo cuentas como si nada. Subí, lo cogí y bajé. Sí. Porque tú subiste por el balcón. Sí, pues que yo creo que también sabe que en el fuego muy si se quema en el fuego este muerto en el sangre ese. Luego mi mano está quemado. Yo tiene mucho dolor, hasta aquí en España 2 meses de trabajar como pequeña. Luego va a perder subir como en Sandy. Cuando subir no pensa nada, cogerlo y bajarlo. Lo que es más importante, que no sabe si no caminar, el hombre no sí. Puede caminar. Claro. Cuando llegó a casa y te lo contó, luego tú verías en televisión las imágenes de él trepando, subiendo al balcón, tú dirías, está loco. Sí, muy fuerte, ¿eh? Cómo llega, coge una gente para de fuego. Ahora muy bien, porque ahí se ve gente, sí, todos los muy. Fue el único que se atrevió a subir. Sí, claro. Tú con él estás muy tranquila, te sientes segura. Muy tranquila, creo. Puedes estarlo. Decía que ahora, claro, porque tú comentaste a nuestra compañera que te hizo una entrevista para el Radio Gandía Ser, con nuestra compañera Marina, tú hablabas de la dificultad de la situación porque tú querías regularizar tu situación, pero no había manera de encontrar trabajo porque es un poco el círculo. No tienes trabajo, no te dan todos los papeles, no tienes papeles, tampoco tienes trabajo. Era una situación supongo que ya preocupante, ¿no? Sí, muy difícil, pues que creo que es una lotería, ganar o perder. Cuando vive aquí, sin papel, sin trabajar, sin contra,
muy duro hacer muchas cosas, porque hay mucha gente bueno, hay mucha gente malo, un poquito peligroso a caminar aquí, un país que no sabe muchas culturas aquí, tú no sabes, hay de ley aquí, tú no sabes el derecho aquí, tú no sabes los derechos sí, que tienes, nada. Sí, tú aquí un poco derecho, que es, tú no es legal, tú has... Esa es una situación muy agobiante, supongo. Claro. Siempre escondiéndose. Sí. Cuando salí, sí. Mira, cuando termina mi trabajo, no salí hasta mañana. Cuando subir en casa, comer y ya está, durmiendo. Hasta mañana vas a trabajar. Cuando termina, ni pasear ni nada. Claro. Y de pasas de esconderte a salir en todos los medios de comunicación y en todas las televisiones. Sí, claro. ¿Te has sentido un poco, quieres, un poco agobiado? ¿O no te importa que te llamemos, no te importa que te preguntemos, o quieres estar ya más tranquilo? Esas cosas, no pasa nada, pasa que yo soy un agente como tú. Lo que hacer, esas cosas de yo. Yo lo hacer, cuando lo hacer no sabe, no es mío, porque no tengo fuerza para hacerlo, ese yo, sí. Bueno, y ahora, a partir de ahora, ¿qué? ¿Estáis esperando toda la regularización, todos los papeles, que ya, y ahora, a partir de ahora, os habéis planteado, habéis hablado algo? ¿Qué hacer? Ahora muy bien. ¿Qué os planteáis ahora? ¿Buscar trabajo, supongo? Lo que yo tengo tranquilidad aquí en España. Tú, mi compañero, mejor para vivir aquí. Porque no viene aquí para vender cosas malas, para hacerlo gente mala. Viene aquí para buscar su vida. Tú, africano, o tú, immigration, aquí en España, si no quiere... buscar su vida, no venir aquí, porque para venir aquí hacer tú has abandonado todas las familias y todo para llegar aquí. Sí. Cuando llegar aquí falta más. Tú pensar que cuando llega a Europa todo bien. Me cuando si viene hay muchas cosas que no pensar aquí. Si no viene, no lo sabe. Claro. Una cosa, en Senegal vosotros os fuisteis porque supongo que buscabais algo mejor. Sí. Porque en Senegal la situación está muy mal, la vida allí en sí, Senegal. Muy mal, muy mal. Pasa que el Senegal es un país democrático, un país de corazón, de fe. Ese todo el mundo ahora tiene política mala. Lo que falta para que tranquilos es política mala. Los gobiernos no hacen las cosas bien. Sí. Si trabajar todos los años, si no tienes dinero, no sales. Tú vas a escuela. Todo llega mucho diploma, venir una sociedad para trabajar. Hay una gente que no tiene nada, sale el dinero, ese trabajar. Tú, si no corrompí, no. Todo mi país, en muchos países ahora tiene un problema para corrompir. Tú, para coger los diplomas, salirlo, tú, los diplomas, no le trabajar, solo. Comprarlo. Corrupción al máximo. Claro. Esas cosas que si tú eres una persona o gente pobre, muy malo para África. Nada, sí. Nada que hacer. Una cosa, ¿en qué te gustaría trabajar aquí en Gandía o aquí en la zona? ¿De qué te gustaría? Quiero vivir aquí
tranquilo, si hay lo que es más importante también piso, porque donde lo que vive no es cómodo con la niña. Una habitación comparte que vivir aquí en Gandia con un piso, también quiere trabajar. Lo que quiere trabajar son conductor de camiones. Ah, conductor de camiones. Sí. Yo pensaba mucho para trabajarlo, porque si tiene ese trabajar, creo que es muy, muy bueno para mi vida. Sí. Pues solo es conseguirlo y te lo propones. ¿Ha habido algo al principio cuando me has comentado que dice mucho de ti como persona, sí, mucho bueno, que has dicho que a ti nunca te ha gustado molestar, que te esperas a que la gente acabe de comer, sí, para ir a vender el producto de artesanía? Sí. Eso es un detalle. Sí, porque la gente sale de su casa, venir para comer tranquilo. Si quiere mejor para hablar con la gente bien, tiene que esperarla que come hasta terminarlo. Si quiere comprar, te mira. Si no quiere, te digo, no me interesa, ya está, vas a buscar otro. Pues supongo, ganas de... Sería un sueño tener un piso para vosotros solos y que la nena tenga su propia habitación, sería un sueño, ¿no? Sí, mejor, muy bien, como tranquilo, he cuidado niña bien. Sí. Es una niña muy inquieta. Sí, claro. ¿Da mucho trabajo o se porta bien? Mucho, mucho trabajo, mucho. Es la edad. Bueno, pues ponemos el punto final. Muchísimas gracias a los dos, Gana y Gorgui, por venir con vuestra hija para compartir vuestra experiencia, y sobre todo que nos alegramos de que pues seáis un referente y que la verdad es que tengan que pasar estas cosas para poder regularizar la situación, pero bueno, es la realidad. Vosotros ya tenéis una puerta enorme abierta, sí, y poco a poco se va cumpliendo el sueño después de muchos años de sufrir y sufrir y sufrir, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, yo no quería hablar para esas cosas. No es fácil, no es fácil. Perfecto. Pues nada, Gorgui, lo dicho, enhorabuena y a seguir ahora trabajando y a disfrutarlo en familia. Muchas gracias, Gorgui. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. También... creo que tiene me ha llamado para el ayuntamiento de Deña, me ha dicho el día 20 tiene que venir para recomparse y dársele un diploma. Ah. El día 20 a las 11, ah, ayuntamiento de Deña, sí. Te lo mereces. Gracias. Gracias. Póseme el punto final. Jan Coneguta, la familia Sansera, Gorgui, Gana y la suba chiqueta, que está ahí ben comodeta, a les asqueres de Samare. Ponen con eixer la realitat, la situació, que sembla que ara s'encamina molt més esa realitat per a aquesta família després d'aquest succés que va ocórrer en la localitat de Denia. Però no està per res més. Gràcies per la seva atenció i fins la pròxima, Gassina, si et treves a fort.